alrededor más de un 77%. Y el volumen que se vende en el exterior se triplicó. Y de cada 100 botellas de vino que se produce bajo esta denominación Rías Baixas, 26 se exportan. En esta edición de la Festa del Mariño de Cambados puede volver a bater un nuevo récord histórico, superar los 200.000 visitantes. Con eso quedará más que probado que Galicia es uno de los mayores destinos de enoturismo. Amigas y amigos, animo vos a enchervos de ilusión y de gañas para seguir el legado de milleiros de personas amantes do viño de Albariño. Pero también de decenas en damas de cabaleiros, albariñenses de honra, follas de prata, jóvenes albariñenses que trabajaron y trabajan para seguir poniendo no mapa del mundo, o valor patrimonial y gastronómico de unos productos de referencia de la terra, de Galicia. Tenemos la responsabilidad de hacer que a Festa do Albariño sexa un bien que sintamos como nos. Y sobre todo ser capaces de seguir transmitiendo a estas nuevas generaciones que acaban de recoger los diplomas, transmitiendo este sentimiento de pertenencia, absolutamente compatible y complementario con sentimiento de pertenencia a España. Parabéns a todos los camadeses y camadesas por esta Festa do Albariño, en una cita que trascende ya a nuestras fronteras. Yo quiero agradecerle al capítulo o su trabajo durante 50 años.